Cata Usme. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, gato? Un placer saludarte, Cata. Siempre tú con esa deferencia conmigo, siempre que tengo la oportunidad de conversar contigo, te llamo, te invito y automáticamente llegas. Y esto me parece fantástico, Cata. Pero primero que tengo que decirte que no lo estoy diciendo yo, lo dice la gente que te escribe y la gente que me escribe a mí. Eres la mejor jugadora colombiana que ha dado el fútbol femenino. ¿Qué sientes de que te digan eso a diario, Cata? Pues gato, un orgullo primero, pero también es una responsabilidad grande, ¿no? Porque Sí. te obliga a estar siempre en pro de ellos y de siempre mejorar, de siempre hacer mejores presentaciones, de siempre evolucionar no solamente en la parte deportiva, sino en la parte también personal. Creo que eso es una tarea de todos nosotros como deportistas también. Pero feliz, yo creo que siempre lo he dicho, yo acá encontré mi lugar en el mundo. Soy muy feliz acá, he encontrado personas maravillosas, una hinchada especial. Conmigo han sido muy especiales y bueno, qué bueno uno poder llegar a un sitio donde realmente es feliz. Cata, ¿cuándo te dio por el bicho de la pelotica de jugar al fútbol? ¿En qué momento pasó eso? No, gato, siempre. Yo creo que no tengo el recuerdo de haber hecho otra cosa diferente a tener una pelota en los pies. O sea, de verdad que desde muy chiquitica, siempre tuve ese amor y ese deseo por la pelota. Siempre, siempre. Siendo muy Qué pequeña bueno. también, hacía natación, pero lo hacía como era tan plaga, pues mi mamá, claro, mi mamá me buscaba cosas para hacer porque Sí. pues necesitaba canalizarme la energía. Pero para mí la pelota ha sido todo desde que tengo memoria, tengo conciencia de eso. Siempre me ha encantado estar detrás de un balón. Siempre he sido muy feliz así. ¿Quién te dio tu primer par de guayos? Mi papá, Ah, tan bello, tan bacano. yo tengo una anécdota muy chévere con mi papá y mi mamá. Sí. Incluso antes de nacer. Mira que mi papá, yo tengo dos hermanos mayores, pues ya todos saben, Andrés es mi hermano, y tengo otro hermano que se Sí. llama Diego, que es el del medio, yo soy la menor. Y pues, digamos, cuando yo iba a nacer, pues ya habían nacido dos hombres, mi papá siempre acostumbraba a regalarle a mi mamá o pues al niño que iba a nacer un balón de fútbol, como un regalo para el niño que iba a nacer. Y mi mamá, Sí. antes de. A mi mamá nunca le gustó saber el sexo del hijo que venía, porque ella decía que lo que llegara iba a ser bienvenido y iba a ser muy bien recibido. Y cuando yo iba a nacer, mi papá le dijo, bueno, aquí está el regalo para el bebé que va a nacer. Y mamá le dijo, pues jocosamente, ¿no? Porque pues ella también que se iba a imaginar. Le dijo, ¿y si es una niña? Y mi papá también de una manera muy jocosa, que tampoco creo que se lo haya pasado por la mente de verdad, dijo, pues es que las niñas también juegan fútbol. Y la pendejadita le salió, pues literal. Pa, pero por Dios lo decretó. Yo creo que eso ya estaba destinado realmente. No éramos conscientes ni ellos, ni, pues, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie, pero yo creo que eso ya estaba destinado a ser así. No, pues eso es una belleza, Katy. Cuando empezaste a pegarle al fútbol, a pegarle a la pelota y a jugar mano a mano con que te pusieran, ¿qué te decían los demás niños, los demás chicos? No, pues mira que siendo muy adolescente tenía muchos problemas con ellos. Uf, horrible, porque yo, pues en Marinilla el fútbol femenino no existía. Pues en Marinilla, por Dios, escasamente jugaban los niños y eso. Y cuando yo, pues decidí jugar, pues me tocaba jugar con niños. Entonces, Andrés es mucho Claro. mayor que nosotros, pero Diego y yo somos muy contemporáneos. Diego y yo nos llevamos un año larguito. Entonces, digamos, los torneos los podíamos jugar siempre juntos. Y eso era de pelea siempre. Siempre, porque los niños me daban pata y el otro me defendía. Recuerdo que la última Copa Oriente que jugué, tenía que por ahí 12 años más o menos. Yo jugaba con mi hermano en un equipo y yo quedé goleadora de todo el torneo y era la única mujer del torneo. Y mi hermano, claro, mi hermano era el que me defendía porque, pues, obvio, hasta los papás me daban duro. Entonces era. Ay. Ahí aprendí a forjar mi carácter también, porque pues obviamente uno de niña, lloroncita, normal, normal. Pero pues ahí fui aprendiendo a
a recibir con agrado todo lo que la gente decía. Lo único que me decía mi mamá siempre se ha sentido muy orgullosa de lo que yo he hecho. Nunca he tenido una crítica de ella, pues obviamente mi papá jugó fútbol toda la vida, ¿qué crítica iba a hacer? Mis hermanos también, rico, sí. ¿Qué crítica iban a hacer? Pero mi mamá, digamos que ha sido la más ajena al fútbol, por decirlo de alguna manera, jamás. O sea, mi mamá ha sido una mujer maravillosa en ese sentido y siempre me decía, mija, si usted quiere jugar fútbol, juegue, si usted es feliz así, juegue. Lo único que le pido es que nunca se olvide que usted es una mujer. Me decía, usted puede jugar con hombres, puede darse pata, puede lo que quiera, pero usted tenga en su cabeza siempre que usted es una niña, no importa lo que quiera hacer. Y yo creo que con eso crecí con muy buenos valores, con una crianza maravillosa. Entonces creo que ese es el reflejo también de una crianza y de unos padres que me criaron con muchos valores. Katy, ¿cómo hiciste con el machismo? Con ese machismo alborotado. Bueno, es que este es un país machista, ¿no? Todavía. No, claro, y va a existir mucho tiempo porque lastimosamente estamos en una sociedad machista aún y que, digamos, estigmatiza un montón de cosas que no tienen por ahí sentido, ¿sí? Pero mira que raro, a mí nunca me ha afectado que digan o que no digan de mí o que qué linda, qué fea, qué macho, porque pues eso lo han dicho siempre. Una niña que juegue fútbol, la expresión más natural de un ser humano cuando te ves, uy, qué marimacho. Es más, cuando yo tenía unos, pues yo trabajaba, o sea, en Medellín yo jugaba y trabajaba porque pues obviamente nosotros no vivíamos de esto. Entonces, pues yo entrenaba a unas niñas allá en Medellín, en un colegio, en una sede por ahí en Envigado, en fin. Y cuando llegaban las madres, lo primero que me decían, no, es que se me va a volver un niño. Yo les decía, venga, pero a ver, con calma, o sea, no llevemos tan al fondo las cosas cuando esto se trata de deporte, se trata de que la niña pueda desarrollar la libre personalidad, que pueda ser ella. Claro, si tiene un buen guía, si tiene unos buenos padres, si tienen valores, sí. Si la persona que las está entrenando y que les está ayudando en ese proceso deportivo también les inculca valores de comportamiento, bueno, un montón de cosas que uno como profesor puede hacer, no le va el problema. Y creo que, la imagen del fútbol femenino, Gato, ha cambiado muchísimo. Creo que hoy el estigma que teníamos de ser niños ha cambiado impresionante, o sea, del cielo a la tierra, te lo puedo decir. Hoy a la gente te ve en la calle y te admira, y te mira y te dice, pero es que sos linda. Y yo decía, bueno, pues es que porque juegue fútbol soy fea. Sí, es chistoso. Esa era otra percepción que había, ¿no? Claro, la gente era feita, ¿verdad? Total, no, y es más, a mí me pasa algo muy chistoso, la gente me ve en la calle y me dice, ah, pero es que eres flaca, y yo, ¿cómo así? Ah, es que te ves gorda, y pues como, y yo decía, pero, o sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Me entendés? Sí. Pero yo creo que son estigmas que ha creado una sociedad, que ha creado una cultura machista como la de nosotros, que ha creado tantos estigmas que ha tenido la mujer en muchas profesiones a lo largo de los años. Sí. Que bueno, también ha sido chévere poder ir cambiando la percepción que tiene la gente de lo que nosotras hacemos, ¿sí? Y eso también es muy chévere, que la gente, uno ver la evolución de la gente y que ya te mire y te diga, ¡ay, qué chévere lo que hacen! Eso es rico también. Bueno, ¿y hasta qué edad? O no sé si lo haces todavía, porque el fútbol tiene una particularidad, el fútbol tiene la camiseta suelta, los tenis, el jean. ¿Y qué pasó con los vestidos? A mí nunca me gustaron. Jamás. Ah, no te lo digo. Me imaginé. Mi mamá me ponía un vestido y para mí era la ofensa más grande. No, fue tan feo. Es más, la falta del colegio me aterraba. Yo me la ponía porque me tocaba. Sí. Y no me la podía cambiar porque era obligatorio los días de gala, los días de educación física. Era horrible, pero yo nunca, jamás. Que los vestiditos, que las muñequitas, nunca fue mi característica, nunca. Yo prefería tener las bolas, prefería tener los carritos, prefería, además que yo me crié con dos hombres, pero ahí voy. Claro. El hecho de que yo me haya criado con dos hombres, el hecho de que yo haya querido incursionar en los juegos de ellos, porque pues a ver, yo necesitaba interactuar con mis hermanos, y si ellos tenían carros, pues yo no le ponía morbo a que fueran unos carros, o a que fueran unas bolas, o a que fuera una pelota.
Yo creo que el morbo de eso lo ponemos somos los seres humanos que ya tenemos conciencia de las cosas. Por eso digo que cuando los niños son niños hay que dejarlos desarrollar su libre personalidad. Y no quiere decir que cuando crezcan van a tomar un camino X o Y. Eso no tiene nada que ver. A mí jamás en la vida me gustaron las muñecas. Y yo puedo decir que soy una mujer, me gustan las cosas femeninas, me encanta pintarme las uñas, me encanta verme bien, me encanta tener el pelo bien, me encanta tener mi cara bonita. O sea, no tiene una cosa que ver con la otra. Y detesto los vestidos. Me los pongo cuando tengo una ocasión especial, claramente, un evento, sí. Un matrimonio, es casi no alcanzo porque siempre estoy en concentración o estoy lejos. Está ocupada, sí. Pero digamos en cosas muy específicas. Pero de resto, siempre estoy con mi pantaloneta, con mi sudadera, con mi blue jean, normal, casual. Bueno, entras al mundo del fútbol, automáticamente te metes esto de la pelota. Reitero, en un mundo machista y tú en el fútbol. ¿En qué instante te vuelves tan habilidosa con la pelota? Aquí me están escribiendo, crack Catalina, crack. ¿En qué momento te conviertes en una jugadora que en el terreno de juego puedes ir mano a mano hasta con muchos hombres, como por ejemplo Bartala de Brasil, que son ustedes son jugadoras excepcionales? ¿En qué momento aparece esa magia? No te escuché la última parte, Gato, perdón. ¿Me la repites? ¿En qué momento aparece esa magia en tu fútbol? ¿Cuál fue ese instante de magia para volverte tan crack? Pues a ver, yo creo que yo tuve una gran fortuna en haber tenido dos hermanos hombres en ese sentido, porque yo recuerdo muy chiquita que cuando me metía a los juegos con ellos salía furiosa, peleando todos los días. Porque claro, como yo era la menor, me hacían túneles, me ganaban, me pelaban y yo detestaba perder, o sea, ni con ellos. Y creo que eso de cierto modo fue un impulso también para mí, de bueno, ¿pero qué, me van a pintar la cara toda la vida o qué? No, ni por el berraco. Entonces creo que desde muy chiquita me sentí retada a ser mejor. Sin duda alguna creo que nací con un talento innato que con el tiempo me he dado a la tarea de pulirlo, de buscar en qué puedo ser mejor, cómo puedo perfeccionar algunas cosas, en las cosas que no he sido como tan buena, poder convertirlas en una fortaleza. Creo que eso se aprende con los años, pero la facilidad con el gol, Gato, yo creo que yo nací con eso, porque... Ah, son unos golazos vos. Porque, o sea, yo no te puedo decir que hubo un momento de mi vida donde alguien me cogió y me dijo, vea, usted va a ser goleadora y así se define y así se hace. No, nunca. Yo siempre sobresalí en ese, digamos, en eso específicamente desde muy chiquita. Sí. O sea, desde muy chiquita me gustaba estar frente al arco. No tengo un recuerdo de alguien que me haya llevado por ese camino, no. Fue algo que desde muy pequeña fue una facilidad para mí, o sea, para mí tener el arco de frente y tener como esa adrenalina de que tengo una milésima de segundo para resolver, me encanta. O sea, siento que ahí soy muy fuerte. Entonces, no, yo creo que fue un don que he sabido aprovechar y que con el tiempo pues he ido puliendo lógicamente. ¿Por ser mujer alguna vez te insultaron? ¿Mujer jugadora? Muchas veces. ¿Mujer futbolista? ¿Sí? Muchas veces. Total, yo creo que... ¿Te pusieron a llorar? No, jamás. Ah, ok. En ese sentido sí he tenido, digamos, he tenido una personalidad muy... como muy clara en ese sentido. A mí sí. Lo que la gente, cuando las cosas no van bien o cuando la gente ve algo en uno que no le agrada, pues, yo he dicho siempre, yo soy muy sincera y yo siempre voy al grano. Es que uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, y eso es natural que la gente te critique, eso es natural, eso va a ser normal, nunca nada en la vida va a ser extraordinario y perfecto, pero creo que nunca he tenido el problema en que la gente me critique, o sea, a mí realmente no me afecta, ni que me insulten, ni que me digan, no, lo he vivido siempre, incluso lo que yo te decía ahora, siendo muy pequeña en esos torneos donde yo era goleadora, los papás, pégale a esa boba, tumbala, no es que es una niña, a los hijos, o sea, entonces digamos que yo,
me he desenvuelto en ese mundo desde hace muchos años y no es extraño para mí que eso suceda. No lo normalizo porque para mí eso no es normal que suceda, pero tampoco me puedo dejar afectar por eso. Tampoco me puedo dejar afectar y yo creo que uno tiene que seguir teniendo en su cabeza lo que es, porque es que una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que uno sabe que uno es, lo que es su esencia, que eso no cambia porque la gente te diga o no te diga. Pero Cata, no es difícil, te repito, no es difícil tener que a veces fortalecer el carácter, sentirse fuerte, llenarse de algo más de lo que tienen otras personas para poder pasar por encima de un mundo donde a la gente la señalan, la hostigan, le hacen así constantemente por diferentes acciones, por su personalidad, por diferentes actos. Sí, Gato, pero creo que los seres humanos tenemos una tarea muy especial ahí para trascender. ¿En qué sentido? Ya. Muchas veces el ser humano cuando te critica realmente no te está criticando a ti. De la pureza del alma habla la boca. De acuerdo, las personas cuando te critican y te lanzan juicios injustificados, yo no me lo tomo personal y nunca me lo he tomado personal, pero es algo que he aprendido con el tiempo, ¿no? Uno no nace aprendido y a uno le tiene que doler para uno ir aprendiendo. Pero no son juicios que hacen contra ti, son juicios que hacen contra ellos mismos. Digamos que en ese proceso... Estamos perdiendo la señal en este momento con Cata, me parece. Vamos a ver si nos podemos conectar. Sí, ahí te escucho de nuevo. Que digamos, en ese sentido, nosotros tenemos que trascender. ¿Trascender de en qué sentido? A ver, a uno se le vuelve difícil la crítica cuando esa crítica te lleva al odio, al rencor, a la frustración. Ahí es un problema para uno como deportista. Pero si para uno como deportista, cuando le llega ese tipo de información, aprende a discernir qué es lo que le quieren decir más allá de la forma en cómo se lo dicen, pues uno como deportista trasciende, sin importar qué es lo que le dicen. Si yo como persona y como ser humano, conociendo mis valores, mi esencia, siento que es algo que me puede aportar, maravilloso. Yo tomo el mensaje, más no la forma del mensaje. Si yo siento que no me aporta, que es un juicio lanzado de la nada, es un juicio lanzado más expresando lo que ellos mismos tienen en su alma y en su ser, yo lo dejo pasar. Como dice mi mamá, por uno me entra y por el otro me sale. Ah, qué bello, lo mejor que puede suceder es eso. Que viva su vida como la quiera vivir, pero nosotros como deportistas tenemos que trascender un poco eso. Lindo. Aquí hay mucha gente que te está saludando. Mira, 037 SMM, Milton Rodríguez, la capitana de Nacional para los próximos Olímpicos, a reemplazar a Juvergen. Ah, ya sabes de qué están hablando, ahorita más rato vamos a hablar de eso. Albeiro Pinzón, por acá está. Cata sí le mete ovarios a esto. Estos manes son la embarrada, hombre. Milton Rodríguez, también está por acá. César Miltiño. Aparte de ser una buena jugadora, se expresa muy bien. Es una mujer que habla muy bien, la capitana del cuadro América de Cali. Mi hijo te quiere conocer, dice por acá David Gracales. Nos tiene que decir cuántos años tiene el hijo, porque si es un hijo ya grande y la quiere conocer. Ay, papá, si es un chico de una, cuente con eso. Ella no tiene ningún problema de conocer. Sí, no tiene ningún lío. Los tiros libres. ¿De dónde sale esa virtud? Por Dios. Otro don Gato, yo... la madre, pues! ¡Qué golazo que te marca! Obviamente, con el tiempo, he ido perfeccionando algunas cosas del golpe, pero creo que eso también ha sido un don y una virtud con la que nací y crecí, y que he ido perfeccionando con el tiempo. Pero es que, te lo aseguro que yo no te puedo decir que yo he tenido... Yo tuve muy buenos entrenadores de niña, todo hay que decirlo, yo tuve muy buenos entrenadores en Marinilla y dos hombres que se han dedicado sin recibir nada a cambio a formar personas y a formar buenos deportistas, pero digamos que nunca he tenido esa persona que, como yo te decía, que en la definición me haya guiado o que en la pelota quieta me haya guiado, no, ha sido la patada que he tenido ha sido un don que Dios me ha dado. Buenísimo. Y que con el tiempo he dicho, bueno, por aquí es, bello, y hay que explotarlo bello. Y hay que hacerlo de la mejor manera, pero es un don con el que sin duda alguna nací y crecí.
Cata, ¿te hubiera gustado jugar en un equipo profesional masculino? ¿Por qué no? Genial. Pues a mí no me hubiese disgustado la posibilidad. Ya ahora no lo veo como posibilidad porque no me gustaría en estos momentos de mi vida. Pero que en algún momento de la vida me hubiese gustado, sí, claro. Muy bueno, muy chévere, ¿no? Vos puedes compartir con nosotros. Claro. Si nosotros todavía jugamos con hombres y a mí me encanta eso, que me pongan un hombre, eso es una motivación, la verraca. Porque yo me crié así. Yo me crié con dos hermanos y con niños en la calle jugando todo el día. Entonces sí, ¿Alguna, me gustaba. pero, pero alguna vez entrenaste con el equipo masculino del América en el entreno? No, lo hice cuando vivía en Medellín con el Deportivo Independiente Medellín, que el técnico era Víctor Luna. Tuve varias oportunidades de subir y entrenar con ellos. Fue una experiencia muy chévere, muy bacana, muy, muy chévere. Pero no, acá no, acá no, no he tenido esa posibilidad. Cuando dicen, mira, aquí me están escribiendo varios, que Cata es la mujer, la volante de creación que necesita el cuadro escarlata, que necesita la América. No creo que Osorio vaya en este momento a permitir eso, porque él es clásico en muchos aspectos, revolucionario en otros, pero hubo un momento donde América necesitó a alguien que llevara el cuadro escarlata antes del bicampeonato, y aparecías tú siempre tendencia. En cada partido de América, lleven a Cata, lleven a Cata, lleven a Cata, ¿te acordás o no? Sí, claro, total. De No creas. esas vainas que suceden, ¿ah? No, y yo siento que para ellos debe ser un golpe al ego también. O sea, yo creo que en ese primer campeonato de ellos y en el primero de nosotras, se creó, digamos, de la presión de la gente, se creó como una competencia chévere, porque los fines de semana, bueno, no, ganaron ellos, hay que ganarnos, tenemos que ganar nosotras. O ganamos nosotras y no, tenemos que ganar nosotras. Ahora ganan estas viejas y nosotros no ganamos, ¿y qué? ¡Qué apretadera! Entonces yo creo que Había en ese sentido, montadera, además, apretadera, acordate de los claro, yo hinchas. decía, bueno, en ese sentido, yo siento que se generó algo muy bacano. Y a partir de ahí, creo que la cercanía entre los dos equipos ha sido muy chévere. Ah, qué bacano que está pasando en la América. Les voy a recordar a los hinchas de la América que tengo la camiseta escarlata, que tengo la camiseta roja. Aquí la tienen para todos ustedes, ya en unos minutos vamos a hacer el sorteo. Pero entonces hagamos algo para que vayamos y vamos. A mí me gusta este show, darle premios a la gente y sobre todo algo especial. Mira, la gente está pasando por momentos dificultosos económicos. Entonces uno se levanta unos premios y le da a la gente algo para que tenga para la semana pasada. Vamos a entregar 100 luquitas, 100 mil pesitos ya. Cata, no te puedo pedir que me des el número porque si me das el número todo el mundo se va a dar cuenta. Pero ahora que vayamos a la entrevista, ahora le escribes a Igor, el community manager, le escribes el número que quieres Perfecto. y ponemos a que la gente participe y todo este rollo para que se lleve 100 barras. Tengo la camiseta, mira esta camiseta que también tengo. No creo que no genera ningún problema, ¿no? No, hombre, Creo que no hay lío. absolutamente. En el Ah, fútbol bueno, creo que no hay quieren lío. todos. Cate, ¿qué les pasó a ustedes este año, hombre? Este semestre. ¿Por qué? ¿Por los resultados? No, yo creo que, gato, vea, Es la primera vez que la veo embaladas, pues. en todo proceso deportivo Sí. exitoso, porque puedo decir que el proceso deportivo de nosotros ha sido exitoso, Total, total. tiene sus irregularidades, naturalmente, y nosotras seguimos siendo seres humanos, seguimos equivocándonos, normal, o sea, yo a eso, de verdad, gato, que yo a eso no le pongo como tanto misterio. Ahora, Okay. nosotros como deportistas siempre estamos buscando la forma de revertir la situación, porque esa es nuestra labor como deportistas, ¿sí? Y te puedo decir que el compromiso del equipo, o sea, nunca había sido tan grande, que es lo más paradójico de la vida, que es lo más No, paradójico. porque antes estaban más sueltas. Claro, ahora todo, no, y el grupo, gato, el grupo es Sí. así. A pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos vivido, porque hemos recibido de todo, críticas, humillaciones, de todo. Y aún así, el grupo es una familia.
Y no por los resultados hemos dejado de querernos, de creer la una en la otra, de tener esa fe de que lo vamos a lograr. A veces las cosas no se dan como uno quiere. A veces no siempre es necesario ganar todo, pasar todo fácil. No, sí. Es que la vida del deportista es esa. La vida del deportista es caer, que lo pelen, levantarse, quedar campeón, quedar segundo, que le ganen una final de Libertadores, tener que volver el siguiente semestre a pelear un cupo. Es que esa es la vida del deportista. Sí. Y eso es natural. Como hay años que uno está espectacular y derecho, que gana en todos los últimos minutos, hay años que no y que le cuesta un poco más. Pero yo a eso realmente no le puedo pasar. Este año se me está yendo en este momento. ¿Ya? ¿Ahí? Ya, ahí volvió. Esto aún no se ha acabado. Quedan dos finales para nosotras de la primera ronda. Que no nos den por muerta, lo único que yo digo. Vení, si ustedes ganan los dos partidos, aún no dependen de ustedes, dependen de un revés de alguno de los que están arriba, ¿cierto? Claro que sí. Mira, más o menos está así. La siguiente fecha es Cali Nacional. Todos los primeros cuatro equipos tenemos posibilidades de clasificar, ¿sí? Sí. Cali, para asegurar su clasificación, debe ganarle a Nacional, porque Cali termina su participación con Nacional y termina con Medellín, que son equipos que aún tienen posibilidades de entrar. Pues sí. Para Cali asegurar su clasificación, este fin de semana debe ganarle a Nacional. Nosotros vamos a jugar con Bucaramanga. Nosotras debemos ganar para seguir peleando hasta la última fecha la clasificación. Si gana Cali, nosotras ganamos, haríamos los mismos puntos de Nacional y se empezaría a definir por diferencia de gol para entrar a la última fecha. Entonces, Gato, esto está abierto hasta la última fecha. De acuerdo. Puede pasar cualquier cosa. Es fútbol. De acuerdo. Y puede pasar cualquier cosa. Posibilidades tenemos los cuatro. Hoy, Cali, empatando los dos partidos, puede quedar por fuera. Con una muy buena campaña que ha hecho, ¿no? Con una muy buena campaña. Nacional también con una muy buena campaña. Perdiendo y empatando puede quedar por fuera. O perdiendo y ganando uno puede quedar por fuera. Igualmente nosotras. Si nosotros no hacemos 6 de 6, vamos a quedar por fuera. Eso está claro. De acuerdo. Entonces yo creo que... Todo está hasta ese punto final. Pero mira que hoy el fútbol femenino no fue la noticia, no fue la pelota. Fue lo que tú ya conoces de la chica de Nacional, de Pitana de Nacional. Entre otras cosas, en Zona Libre Humo entrevistamos al técnico de Nacional. Voy a colocar por acá un trino de lo que nos dijo el profe. Él dice que en el mundo del fútbol todo es normal. Entre otras cosas, dijo que una chica de la América le había cruzado ligamento cruzado a una de Nacional y que ellos no habían hecho bulla. En fin, ¿no te parece que, respetando lo del profe, normalizar ese tipo de acciones manchan un poco el fútbol femenino, que hasta el momento es un ejemplo y es una parte impecable de seriedad, de pararse, de respeto, de muchas cosas bonitas que ha tenido esta liga femenina hasta el momento? Total, Gato. Además, me parece que sus declaraciones incitan a la violencia. Porque como tú dices, esas son cosas que no se pueden normalizar. Cualquiera se puede equivocar, naturalmente, pero asuma su error y asuma su equivocación. Una cosa es cuando yo tengo una jugada en la que va un balón disputado y llego tarde, la levanto, le pego, listo, claramente. Pero hay dos jugadas sin balón. A mí no me van a decir que eso es normal y a mí no me van a venir a decir que eso hace parte del fútbol. Eso es una falta de respeto. Para mí es una falta de respeto que digan que eso hace parte del fútbol. Y me da tristeza porque sí mancha lo que es el fútbol femenino. Pero si tú te das cuenta, Gato, eso es una conducta repetida. Esa no es una conducta de hoy. Esa es una conducta que se viene presentando la misma jugadora hace rato y que no se ha tomado carta sobre el asunto. Y eso es responsabilidad de nosotros, que somos las actrices de poner cuidado con ese tipo de cosas. ¿América va a pedir sanción? Por favor, eso no se puede normalizar, absolutamente. Esas son cosas que no se pueden normalizar.
que pudo haber cometido un error y que se pudo haber calentado en el partido, listo, no pasa nada. Pero no normalicen con las declaraciones lo que pasó. Eso no me parece, no me parece. Eso no me parece lógico ni justo para el fútbol femenino. Porque como vos decís, el fútbol femenino tiene una muy buena imagen en ese sentido. Y yo creo que es importante que sigamos por esa buena imagen que tiene. Me parece ideal. No juzgo lo que pasó. Normal, pasó. Listo. Se pudo haber equivocado. Naturalmente, todos nos podemos equivocar y podemos tener en algún momento un instante donde nos salimos de casillas y bueno, podemos fallar, pero no podemos normalizarlo tampoco. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, no hay que normalizar algunas acciones del fútbol, sobre todo cuando llevan ese camino donde la gente cada día está mirando más. Yo disfruto mucho con el fútbol femenino. Lo transmite Millán por zona libre de humo. Yo no voy a las transmisiones de los equipos femeninos, pero trato de hacer los 120 segundos del gato porque parece fantástico. Por ejemplo, ese clásico pasado estuvo para chuparse los dedos, estuvo de esos bomboncitos ricos que uno le chupaba para verse la película. Delicioso. La gente disfrutó un buen partido. Opa. Donde cada uno dio lo mejor de cada uno por obtener un resultado espectacular. Ese es el deporte. Sí. Naturalmente, ese es el deporte y así debe ser. De acuerdo con vos. Me está escribiendo el escritor Humberto Valverde, es un hombre conocedor de la América, ha escrito libros de la historia de la América, dice que te quiere regalar el libro de la historia de la América. Entonces yo lo voy a poner en contacto para que él te mande el libro de la historia de la América. El hombre conoce la época de los años 80 y 90, donde yo todavía no estaba en el mundo de la radio. Yo llego a la radio y a la televisión en los 90, pero no conocí esa época de los 80s, que era fantástico ver a la América y al Deportivo Cali jugando y a los equipos de fútbol colombiano, todos tenían unas nóminas impresionantes. Cata, ¿hasta cuándo vamos a tener a Cata? Gato, no me he sentado un solo día a pensar cuándo me voy a retirar. Yo me siento muy entera, a mis 31 años me siento muy entera todavía. Como decimos acá, estás pollita todavía, hombre. Yo me pongo a ver las niñas del equipo nuestro y yo les digo, me siento más joven que ustedes. Así que yo todavía no me pienso retirar. Yo siento que aún tengo mucha cuerda por soltar. Yo no pienso todavía en mi retiro. No he pensado todavía en digamos, como en los años que me quedan por jugar fútbol, no. Yo estoy disfrutando al máximo de lo que hago. Amo estar en una cancha y así pienso hacerlo hasta el último día, pero no he pensado en cuándo me retira, la verdad. Lindísimo. Entonces, ni para qué te pregunto si vas a ser técnica de fútbol, ni para qué te voy a preguntar esa vaina. ¿Qué piensas dirigente? ¿Dirigente? ¿Dirigente sí? Sí. ¿Pero empresaria no o dirigente? No, empresaria no. O dirigente del fútbol femenino en Colombia. Uy, la Federación de Fútbol Femenino, sería una maravilla. Ojalá. Ojalá. Ojalá, ojalá. ¿Qué opinas de Carmen Rodallega, que fue una de las primeras que vimos nosotros jugando al fútbol? Carmen ha sido compañera de nosotros toda la vida. Yo creo que no nos criamos juntos porque somos de regiones diferentes, pero yo con Carmen crucé selecciones muchos años. Me hubiese gustado verla más tiempo en el fútbol, porque creo que aún le quedaba mucho fútbol por dar, la verdad. No esperé no verla este semestre. Pero Carmen siempre ha sido, primero, una extraordinaria jugadora. Me parece que incluso hasta el año pasado con Cali era la que se echaba ese equipo al hombro y ¡ah, jodida que era! Que seguía siendo la veterana esa, ¿no? ¡Qué berraca! Y como persona, Carmen es una mujer muy tranquila. Carmen es una mujer que siempre un equipo tiene algo que aportarle, tiene algo bueno que aportarle. Así que ha sido una mujer a la que he admirado mucho. Cuando yo era muy niña y recién llegué a mi primera selección, ella no era de las mayores, pero era ya pues tenía sus añitos, ¿no? Entonces, claro, sí. Yo decía, yo, hijo de pucha, esas viejas, ¿cómo juegan esas viejas? Qué bacanería, y a todas les aprendí un montón también. Creo que en esas elecciones tuve compañeras que aún las tengo. Es que nosotras venimos de cuánto juntas. Una gallada junta de gracia. 18 años juntas. Y ganando y ganando y ganando y haciendo crecer. Gracias a Dios.
Ustedes son la bandera realmente que pusieron por fin, la pusieron como la puso algún día el hombre en la luna, que dice que no fue verdad. Ustedes sí pusieron la bandera de verdad en el fútbol colombiano femenino, porque acá no existe. Dice Leandro Alzate que es que retírese cuando se case conmigo. Imagínate que este hombre ya te quiere casar, hombre. Ave María, no, yo todavía no me quiero casar. Oh, también tiene cuerda, todavía tiene cuerda. Sí, yo todavía tengo mucha cuerda para el fútbol, para ahora amarrarme, no. No, ¿Algún día van a haber después. hijos? ¿Alguna vez van a haber hijos? ¿Por qué no? Puede ser. ¿Sí? Sí. Qué bacano. Y si te sale futbolista, hágale. ¿Vos te imaginas? Espectacular. Ah. Yo lo entreno o la entreno. Me encantaría una niña que juegue fútbol. Qué bello. Yo tengo dos niñas, una de 5 años y otra de 9. Es una maravilla. Por último, para dejarte descansar ya y estar tranquila. O sea que si un hombre se aparece en tu casa y te quiere conquistar y te lleva una muñeca de Barbie gigante, perdió el año, tiene que llevarte un vals. Devuelvo. Lo devuelvo por donde llegó. Vaya con su Barbie. Oh, Vaya con su Barbie con de su acá. Barbie. Vaya para otro lado con su Barbie. No me encanta. Realmente ha sido fantástico. Hemos pasado unos minutos maravillosos. Qué rico hablar contigo. Eres un ejemplo. Eres un ejemplo de profesionalismo, de capacidad, de fútbol puro, porque juegas el fútbol puro, de tenacidad, de empuje. Nos dolió no verte levantar la Copa Libertadores. Creo que todo el La mundo vamos quería que a América lo levantar. levantara. Sí, la vas a levantar. Estoy seguro que la vas a levantar, pero todo el mundo quería que la levantara Cata Usme. Y creo que el hincha del América se siente muy orgulloso de tenerte en sus filas. Y nosotros, vallecaucanos, muy orgullosos de tener una paisita tan linda como vos jugando al fútbol y siendo tan bella como ser humano, tan especial. De todo corazón te lo digo, qué orgullo tener personas como tú acá en el Valle del Cauca. Esto es muy bello para nosotros los caleños. Cuando digo caleño es la ciudad, ¿no? Pila, ¿no? Sí, hoy. No, gato, muchas gracias a ti. Hoy soy medio paisa, medio caleña, medio Sí. vallecaucana. De verdad me siento muy feliz acá. Es una tierra que me dio la oportunidad de ser feliz, me dio la oportunidad de poder expresar lo mejor de mí en algo que amo. América a mí me dio la posibilidad de hacer mi sueño realidad. Aún no lo he terminado de cumplir porque me falta la Copa Libertadores, pero la vamos a Sí, levantar lo con toda seguridad. Pero yo tengo mucho que agradecerle al Valle, tengo muchísimo que agradecerle. Cuando yo salí del Valle, cuando yo salí de Antioquia y venía para acá, obviamente yo me vine sola al principio del proyecto, mi mamá me decía, sí. mija, vaya, vaya que nadie es profeta en su tierra. Y yo me vine con sus palabras Increíble. y hoy puedo decir que acá he cumplido mis sueños, acá he sido muy feliz, acá me han dado la oportunidad de realizarme como persona y de realizarme como deportista. Entonces debo todo mi agradecimiento a una institución como América, al Valle del Cauca que me abrió las puertas, a Cali que ya es como mi casa. Hoy mi mamá me pregunta, bueno, mija, ¿y entonces cuándo vamos para Medellín? No, mamá, vaya usted, Acá. vaya usted. Yo, o sea, es raro que yo salga de acá realmente. No ser de que sea para ver a mi hermano, pues, o a mi familia, pero de resto no lo hago. A no ser de que sea Marinilla, que es que Marinilla ya es mi tierra. O sea, Marinilla Ah, pero ya es mi. Marinilla, ¿son los panaderos o son los vendedores de los almacenes? ¿Cuáles que son? Porque Los allá del es por regiones, ¿no? hueco. Los del hueco. Ah, qué bien, Los de porque los llegan. negocios en el hueco de Medellín, en toda parte del mundo. Esos Uy, son llegan como Marinilla. judíos y. Y a mí todo el mundo me dice que por qué no tengo negocio en el centro, que cómo así que futbolista y no tengo un negocio en el centro. Y yo, bueno, pues tenía que ser diferente, porque es que qué. Ponte el machete, ponte el machetito ahí extra. Catálogo de ropa deportiva. Pero eso sí, no me varo, no me varo. Sí. Si aquí hace otra cosa, pues María, lo que haya que hacer. Uy, aguanta, aguanta mucho. Por último. La vida me dio la fortuna y la felicidad de vivir de lo que amo y que es del fútbol, pero si no, no me hubiera varado en la vida tampoco. Por último, la misma pregunta que le hice hace 8 días a Arián Ramos. ¿Alguna vez se te arrimó Tulio Gómez y te dijo, acuérdate que plata no hay? ¿No? La diferencia es que nosotros cuando en Tulio tenemos poco contacto. O sea, Ay, el contacto todos directo con otro con la es Marce. presidenta, Claro, el con la contacto directo presidenta, con. sí. Además que Marce está todos los días, todo el día con nosotros. O sea, ella va a los entrenos, está pendiente de todo.
Ganadora. Está cerca de nosotros, está cerca del proceso. Por eso ha sido exitosa con nosotras. Ganadora, porque es una mujer que se ha, de verdad, se ha propuesto hacer las cosas bien para que el fútbol femenino pueda crecer. Entonces, no, yo a Marcia no le escuchaba esa expresión, eso es como muy de Don Tulio, pero el contacto directo con nosotros es Marce 100%. Marce es nuestro contacto para todo. Hombre, Cata, te mando un abrazo gigante, un beso gigante y una de las muñecas de mi hija. Chao, cuídate mucho. Gato, tirame un baloncito mejor. Te voy a mandar un balón, te voy a mandar un balón. Mira, tengo unos guantes, tengo unos guantes que me dieron los amigos de New York Keepers. Son guantes de Nueva York para arquero y balones. Voy a pedirles un balón especial marcado para ti. ¿Te parece? Perfecto, me encanta. Te lo hago llegar, te lo hago llegar. Listo. Vale, vale, un abrazo gigante, Cata. Bueno, Gato, a ti también y a todos los que bendiga, un abrazo. Gracias por tanto cariño. Un abrazo. Chao. No, a ti.